yo había perdido mi visión y llevaba dos años en rehabilitación. Bueno, mi nombre es Yesenia María Restrepo Muñoz, soy deportista paralímpica, modalidad de lanzadora, practico lanzamiento de bala, jabalina y disco. A nivel internacional es más enfocada en el lanzamiento de disco, en la categoría F11. Mis logros, pues bueno, medallista mundial, medallista para Panamericana, medallista paralímpica, actualmente medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020. Cuando perdí mi visión, pues uno siente que qué voy a hacer, ¿cierto? Pero para mí llegar al deporte fue algo en lo que me hizo reencontrarme de nuevo, saber de que podría salir adelante. Siempre me gustó mucho el deporte y el atletismo en general. En el colegio siempre me gustó mucho lo que era el atletismo. Mi esposo Joe González, yo había perdido mi visión y llevaba dos años en rehabilitación. Y él llegó a invitarme a hacer deporte. Inicialmente me invitó a hacer natación, realmente no me gustó. Entonces me dijo, no, vengamos, que yo creo que a usted le va a gustar es estar allí. Y fue donde me trajo acá. Yo inicié como velocista en las pruebas de 100, 200 y 400. Y ya del 2010 en adelante es donde ya empiezo a ser lanzadora. Bueno, mi logro más importante es el de Tokio, donde gané mi medalla de bronce, el lanzamiento de disco y bueno, sin desmeritar pues todas mis otras competencias, de que cada una de ellas ha marcado mi vida. Bueno, mi meta ahorita es, estoy trabajando fuertemente para poder mejorar el podio ahorita en París. Creo que es el sueño que tengo ahora más grande. El mensaje para todas estas personas que tienen una discapacidad es de que se den la oportunidad de salir adelante, de que no se queden en sus casas, de verdad que se puede soñar, se puede salir adelante y el deporte es una manera de esas. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Next5 Colombia y síguenos en nuestras redes sociales.